Así lo dio a conocer el alcalde de Pérez Celedón durante la rendición de cuentas que se transmitió de forma virtual este miércoles 31 de marzo. Jeffrey Montoya explicó la disminución de ingresos que supera los 200 millones de colones si se compara el 2020 con el 2019, que viene a ser igual que un año con pandemia y otro previo a la pandemia fueron eh, 287.61 millones de colones de menos que recibimos comparativamente hablando 2019 con respecto a 2020. Eso representa una disminución de un 4.70%. Estamos hablando de ingresos propios, que es una cifra sumamente positiva para nuestra municipalidad en el sentido de que hemos tenido experiencias a veces de subingresos eh, de 10, 15, hasta 20% eh, por ciento a nivel nacional, a nivel de gobierno central, a nivel de algunos otros gobiernos o municipios. En cuanto al déficit total en el rubro de ingresos propios, la cifra superó los 700 millones de colones. Y no hablando comparativamente, como lo veíamos en esta anterior diapositiva, pues eh, como tal eh, fue eh, un déficit, veámoslo de esa forma, eh, este, de ingresos propios de 714 millones de colones. Ya aquí estamos hablando de puntualmente el presupuesto este, 2020. Y en donde obviamente estamos hablando de las patentes, de recolección de basura, de bienes inmuebles, sobre licores, a nivel de locales de terminal parquímetros, impuesto a la construcción y timbres por hipotecas. En esta rendición también se dejó ver la baja con respecto a patentes en comparación a 2019, pero al mismo tiempo un avance en el tiempo de otorgamiento. Fueron 1.633 trámites que se realizaron en esta dependencia, en esta oficina, y para el año 2020 1.087 eh, trámites. Ya hemos eh, avanzado. De forma importante en lo que es el otorgamiento de patentes hemos pasado de 1.6 días a 1.08 este día. Estas situaciones provocaron decisiones dentro del ayuntamiento generaleño. ¿Cómo fue paliado? Bueno, a través de la reducción de gastos que hicimos. Desde mayo anterior, que inclusive inició el nuevo Consejo Municipal, este, implementamos una serie de medidas y en donde pues, ya teníamos una serie este, de eh, partidas que íbamos a su ejecutar. Esta rendición de cuentas fue transmitida mediante el Facebook de la Municipalidad de Pérez Celedón.